Y entre otras informaciones, desde que iniciaron los trabajos en la Plaza de Mercado, expendedores de carne que están ubicados allí tuvieron que salir a otros locales de la ciudad. El arriendo los tiene prácticamente en la quiebra. Expendedores de carne del municipio de Arauca que fueron reubicados de la Plaza de Mercado a otros lugares de la ciudad mientras se adelantan unos trabajos, le hicieron un llamado al contratista para que cumpla con la obra en el tiempo estipulado. Prácticamente fuimos desalojados porque a nadie le dijeron van a recibir algún beneficio por habernos sacado de... Uno entiende que la plaza de mercado no es de uno, no es del gobierno y por tal motivo se retira pacíficamente, pero hay unos costos, unos perjuicios que causa ese retiramiento, digamos, pacíficamente. Entonces, en ese momento estamos laborando cada uno en locales que pudimos adquirir por ahí, digamos, en el centro. Para Freddy Adrúbal García, expendedor de carne en la Plaza de Mercado, en este momento el contrabando de carne los tiene prácticamente en la quiebra por el cierre de la Plaza de Mercado. Las personas que comercializamos carne de res del Frigo Matadero, estamos, como quien dice, en ese momento estamos llevando del tablao porque el contrabando nos es imposible trabajar al costo de que nos... del precio de las canales como están ahorita y con nuevos costos, por ejemplo, que para nadie es un secreto, un local en el centro es costoso, los servicios son costosos, y hacerle saber a la gente, que a los consumidores que nos compren, que hay carnicerías que de pronto la comunidad no las conoce dónde estamos ubicados, pero con información poco a poco se va llegando. Los trabajos que se adelantan en la Plaza de Mercado son de 3 meses según lo estipulado en el contrato por parte de la Administración Municipal. La socialización de la obra de la Plaza de Mercado nos la hicieron saber que la duración era de 3 meses. Entonces, hasta este momento no sé cómo va a ser el cuento. 3 meses, usted dice que va a durar más. Por el traslado de sus puestos a otros lugares de la ciudad, les estaría dejando muchas pérdidas. En el momento... A mí me está generando pérdidas porque es que la Plaza de Mercado es un sitio donde concurre mucha gente a comprar una cosa u otra, y hay personas que compran con solo ver el artículo, se enamoran de algo y lo compran. Entonces, no, es totalmente diferente que estar ubicado en un local fuera de la plaza. Los expendedores de carne en la Plaza de Mercado le hicieron un llamado a la comunidad para que compre carne legalmente y no de contrabando.